Buenos días. Bueno, mi nombre es Alejandra Costa. En esta oportunidad, lo que voy a realizar es una demostración de cómo utilizar MET, Multi-Exit Discriminator en una red BGP, ¿no? Bueno, eh, estoy asumiendo que ya todos conocen de BGP, configuración en este caso de router Cisco, y lo que vamos a hacer es una demostración como tal. Voy a explicar brevemente este diagrama. Básicamente tenemos dos sistemas autónomos. Del lado izquierdo, el sistema autónomo 65001, básicamente porque tengo router 1. Y del lado derecho, tenemos el sistema autónomo 65023. Eh, de este lado, del lado izquierdo, tenemos un enrutador, tiene cuatro interfaces. Este pedacito me interesa que lo veamos. Tengo un dispositivo que se llama Server 1, otro que tengo Server 2. El Server 1 tiene esta dirección IP: 2001, DB8, FFFF, 2.2. FFFF y el server 2 tiene la dirección IP 2001 DB8 AAAA 2.2. Ambas están conectadas a router 1. Y aquí viene la parte interesante: el router 1 está conectado al sistema autónomo 65023 a dos enrutadores diferentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a tener conectividad IP obviamente en toda la red. Y de aquí entre router 1 y router 2 vamos a levantar una sesión BGP. Aquí vamos a levantar otra sesión BGP. Pero lo que vamos a buscar con MET es influenciar que el tráfico, vamos a decir que en este lado derecho de la red, cuando vaya a alcanzar el sistema autónomo 65.001, entiéndase de server 1, server 2, con MET le vamos a poder decir, mira, quiero que este tráfico se venga por arriba, entre router 2 y router 1. Quiero que se venga entre router 1 y router 3. Eso es lo que podemos hacer con Met. ¿Ok? Estamos influenciando el otro sistema autónomo por donde yo quiero que sea la salida, por ahí viene el tema de multi-exit, de este tráfico hacia mí. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Met es, se encuentra en, en el algoritmo de decisión de BGP. Es una, está muy ranqueado, muy alto. Es como dependiendo del vendor, el quinto, el sexto. Paso en la decisión del algoritmo, el primero es weight, que es peso, el segundo local preference, el ASPAF, existen otros, pero MET es muy importante. Ya lo vamos a ver y lo que me interesa es demostrarlo, más que hablar y explicar lo que hace MET. Vamos a ir levantando los equipos mientras explico un poco más. Voy a levantar en este momento solamente Router 1, Router 2 y Router 3. Y después, posteriormente, voy a levantar el resto de los equipos. Básicamente, lo que vamos a hacer con el resto de los equipos es hacer un trace desde el cliente hasta estos dispositivos y vamos a ver por dónde se viene. Okay, va a ser, creo que bien interesante y espero que pueda ayudar. ¿no? Entonces, bueno, ya estoy levantando router 1, router 2, router 3. Entre estos dos equipos existe EBGP, obviamente, porque hablan entre diferentes sistemas autónomos. Ya yo adelanté toda lo que es la conectividad IP de los equipos. Entre estos dos dispositivos, obviamente, van a hablar IBGP. Y aquí también yo tengo USPF, ¿no? Recordemos que es bien importante que todo lo que es el direccionamiento interno, en este caso, el sistema autónomo, se entienda y se conozca. Este, porque, por ejemplo, lo que este router 3 aprenda es importante que también conozca el direccionamiento de esta interfaz. Entonces, bueno, vamos a conectarnos por consola a ellos. Incluso voy a poner los terminales más o menos en la posición donde están los routers. Entonces eso nos puede ayudar un poquitico a ubicarnos. Ok, router 1 está de este lado. Que okay, de hecho el router con el que más vamos a trabajar. Vamos a trabajar con todos. Vamos primero a probar que tengamos conectividad de R1 con R2. PIN 1, 2001, DB8. Es la red router 1 con 2. Y en el otro extremo es el router 2. Perfecto, por allí. Vamos a probar a hacer router 3. Pin 2001, DB8, 13, 2.2.3. Y perfecto. 1.3 porque es router entre 1 y 3. Y estoy, estoy haciendo el pin a router 3. Y de aquí vamos a probar que yo tenga conectividad contra router 2. Pin 1, 2001, DB8. Pin 2001, 2.db8. Router 2. 3, Y voy a hacerle un pin a router 3. Okay. Tengo conectividad entre todos estos equipos. Está bien. Fíjense lo que les decía, tengo SPF del lado derecho de la red. Ok, vamos ahora a la parte de BGP. Vamos a levantar las sesiones BGP de Router 1 a Router 2 y hacia Router 3. Router BGP 65001. Le vamos a decir BGP Router ID 1111. Y vamos a definir los vecinos. Estamos diciendo que es el, el Router 2, va a ser uno de los vecinos. El cual tiene el sistema autónomo 65023. una manera de yo saber que 65023 aquí se encuentran los router 2 y 3. Y ahora, una vez más, queremos siempre forzar que este señor, este vecino, lo vamos a activar en esta familia. ¿Ok? Estamos diciendo: este vecino va a hablar IPv6. Y de hecho, vamos a definir también de una vez contra router 3. Lo que le decía, ya la parte de direccionamiento IP está avanzado. Vamos a trabajar nada más con BGP en este video. address Family IPv6 y vamos a activar este vecino. Ok. Vamos a hacer lo mismo en router 2. Router BGP 65023. Vamos a seguir el router ID. El neighbor es 2001 DB8 13 12 2.2.1 porque es contra router 1. Básicamente es la contraparte de lo que hicimos en el otro que tiene este sistema autónomo. También tenemos el vecino que va a ser IBGP que va a ser el 2001 DB8 23.2.3. El cual corresponde a mi mismo sistema autónomo. Ok, esa es la manera como reconoce que es IBGP. Y le vamos a decir a Family IPv6. Y vamos a levantar los dos vecinos acá. Este es el vecino IBGP y el vecino ebgp, que es router 1. Okay. Eh, seguramente ahorita vuelve a levantar cuando lo forcé en la familia. Es que se resetió la sesión BGP. Fíjense que ya íbamos bien porque router 1 estaba levantando. Vamos a ir haciendo router 3, router 3. Router BGP 65023, le vamos a decir BGP Router ID. Recordemos que el Router ID es un campo de 32 bits en el mensaje open de BGP, y bueno, generalmente viene representado como una dirección IPv4. Y le vamos a decir ahora neighbor 2001 DB8, esto es 13. Y va a abrir y la sección BGP hacia router 1 y el remote AS es 65001. Tiene otro vecino, este enrutador, que va a ser ¿quién? Router 2, que tiene la dirección IP 23.2.2 y el sistema autónomo es 65023. Una vez más, voy a activarlo, estos dos señores, dentro de la del family IPv6. Okay. ok, vamos a esperar unos segundos, eso va a ir levantando. Vamos a ver qué hicimos brevemente. Desde router 1 levantamos dos sesiones BGP. ¿Hacia quién? Hacia este señor y hasta este señor. En router 2, dos sesiones BGP, hacia router 1 y hacia router 3. De igual manera en router 3, hacia router 1 y hacia router 2. Ok, vamos a ver. Show, BGP, IPv6, Unica Summary. Y efectivamente tengo dos señores. Vamos a hacerle un solo rotador más en router 2. Show, BGP, IPv6, Unica Summary. Y tengo dos. Hasta aquí está todo muy bien. Vamos ahora a levantar, anunciar, mentira, dos prefijos que me interesan. ¿Ok? ¿Cuáles son los prefijos? Del sistema autónomo 65001. Voy a anunciar. Estos dos prefijos, los cuales se encuentran configurados en estas interfaces, en el 0 barra 0 y la Facilitanet 2 barra 0. Voy a anunciar estos dos hacia el sistema autónomo 65023, y de igual manera, este sistema autónomo va a anunciar este prefijo hacia el AS65001. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a decirle configure terminal router BGP. 65001 address family IPv6 y le vamos a decir los comandos correspondientes 2001 DB8 2 puntos a, 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 dos puntos, dos puntos barra 64 y el FFF también, y desde router 2, y en router 3 vamos a hacerlo también. Vamos a configurar que él también anuncie. ¿Cuál es la red que él tiene? La 2001 DB8, 2.23, puntos barra 64. Y de hecho, el comando de este lado va a ser idéntico. Ya estoy en el address Family, así que puedo decirle perfectamente Network 2001 DB8, 23.2, barra 64. Okay. Mientras esto avanza, yo voy a ir levantando los equipos Endpoints, por ponerle un término. Ok, vamos a levantar este servidor de este lado. Vamos a ir levantando este señor y este señor, este es el cliente y los dos servidores. Okay. Básicamente, estos equipos son equipos Linux que los estamos usando completamente solamente para hacer ping y hacer un trace. Pudo haber hecho, podemos, podemos haber utilizado un router y cualquier otro dispositivo. Vamos a ver qué pasó con los anuncios de la sesión BGP. Vamos, no sé, a cualquier router. Router 3. Show BGP, IPv6 Unicast Summary. Y veamos qué tenemos. ¿Ok? Estamos recibiendo tres prefijos del equipo 2001, DB8, 23, 2.2.2. Estamos recibiendo dos prefijos del 2001 DB8, de 13, 2.2.1. Aquí básicamente me dice cuántos prefijos estoy recibiendo de cada uno. Vamos a decirle BGP, VGP, IPv6, Unicas nada más, para ver qué es lo que está recibiendo. Estamos recibiendo la 2001 DB8 AAA y la 2001 DB8 FFF. Y también, perdón, estamos recibiendo la 2001 DB823, pero esta básicamente es de mi mismo sistema autónomo. Lo que me interesa es que veamos este pedacito acá. Me está diciendo... Que la 2001 DB8 a que viene anunciada desde el sistema autónomo 65001, aquí lo vemos. La red tiene como preferencia, lo sé por este mayor que es que se encuentra aquí, irse a través de este enlace, 2001 DB8 13. Es decir, la A se está yendo a través del, del link de entre el router 1 y el router 3. Interesantemente, la otra. ¿Ok? También se está viniendo, está teniendo preferencia por allí. ¿Ok? 2001 de b 8 133. 3 Esto es básicamente lo que queremos modificar. Esto va a ser muy interesante lo que vamos a hacer. Vámonos eh, un momentico al cliente. Básicamente es el cliente el que me interesa. Quiero ver si ya tengo conectividad contra... Router, ni siquiera contra router 1, ya contra el host remoto. Vamos a ver 2001. Ok, bingo. Y ahora vamos con el otro equipo. Y vamos al diagrama muy rápido, solamente para que nos ubiquemos. Ok, le pusimos letras bien diferentes para que sea fácil de ubicar. Estoy en el cliente y le estoy haciendo ping a quién? A estos dos señores. Ya tengo conectividad por todo esto. Por acá. Según lo que vimos. En los comandos de show BGP, aparentemente el tráfico se me está viniendo por aquí. Vamos a ver si es verdad. Vamos a hacer un trace desde el cliente. Trace path 2001 DB8. Vamos contra la primera, que vamos a llamarle primera. Ya, vamos a ver aquí menos N. Para que no haga resolución inversa de las direcciones IP y sea más rápido. Bueno, este se me fue por el 1-2, así que vamos a poderlo manipular perfectamente. Vamos a ver qué, qué aparece. Aquí me está diciendo que la AAAA, dos a, 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 puntos punto, a se está viendo a través de quién? De la 2001 de B8, 1-2. O sea, a través de este de parte de aquí arriba. Vamos a ver qué me aparece con la F, 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 F. Okay, También se me está yendo por arriba. Ok, 2001 de B8, FFFF, se me está viendo, se me está yendo a través de quién. Llega este señor, ¿ok? La 2001 de B8, 23.2.2 es esta interfaz que está acá, ¿okay? Este pedacito que estoy marcando con el mouse. Y el siguiente salto, ¿quién es? 1, 2, 2, .2 .1, 1, 2, 2 .1 que está acá. Y el siguiente salto van a ser estos señores que están acá, ¿okay? O para acá o para acá. Entonces vamos a intentar que este sistema autónomo de el el otro por donde yo quiero que se venga el tráfico. Eso es lo que logramos con MET. Esto nada más funciona cuando tenemos tráfico o varios enlaces contra un mismo sistema autónomo. ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a hacerlo una vez. Son varios pasitos los que vamos a hacer, no son difíciles, pero son muy buenos que los hagamos. En Router 1, primero lo que vamos a hacer, hay muchas maneras de hacer esto, vamos a mostrarlo hacerlo, por ejemplo, con un Prefix List. Vamos a crear un Prefix List. Que se llame red AAA. Además, a mí me gusta siempre ponerle un número de secuencia. Esto es un access list, en ese caso es un prefix list, que incluye esta red. Dijimos que se llamaba quad A. Entonces, ¿quién es la quad A? 2001 DB8. AAAA 2.2.64. ¿Okay? Lo que hicimos fue declarar este, este prefijo. No está siendo ni siquiera usado ni aplicado en ninguna parte. Vamos a crear otro IPv6 prefix list. Vamos a llamar una red cuádruple F secuencia 5 también. Por poner cualquier número 2001 DB8, importante escribirlo muy bien. Barra 64. ¿Okay? Lo único que hemos hecho es declarar: tengo dos prefix list que ahora tienen este nombre red 1, 2, 3, 4 A y otra red que es FFFF. Ahora viene la parte que es muy simpática. Vamos a hacerlo a través de un roadmap. map. aquí vamos a crear un pequeño map. Vamos a decirle roadmap. Vamos a hacer dos roadmaps, de hecho. map hacia R2. Permit 5, por dar un ejemplo. El número de línea de ese roadmap es 5. Le vamos a decir que cuando haga match match IPv6. Adres. Prefix list. Y le vamos a decir qué red queremos que haga match. Vamos a ver... Vamos a, a, a forzar que la quad A, la 2001 de B8, A, 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 se venga por aquí abajo. No sé cómo que... Obviamente no está más cerca, pero digamos que visualmente pareciera que sí. Que la quad A se venga por aquí y la ffff se venga por aquí arriba. Por dar un ejemplo, vamos a hacerlo de esa manera. Incluso si nos da tiempo podemos hacer una cosita más interesante más, más adelante. Después con el trace route, incluso con los comandos, vamos a poder ver que aparece. Match IPv6, address prefix list. Este le vamos a decir que es red FFFF. Queremos que salga por arriba, ¿no? Y este es el route map que va a ir hacia Router 2. Entonces le vamos a decir que cuando haga match con red FFFF... Le vamos a setear el MET, que se llama métrica, muy bajo. El sistema autónomo completo le va a dar preferencia a la menor métrica. Ok, es decir, mientras más chico yo ponga este valor, más preferencia va a tener. Lo sea, voy a poner 20 por poner cualquier número. Y vamos a hacer otra línea, otro statement dentro de este roadmap, que es también roadmap hacia R2. Y le vamos a decir una vez más, match IPv6 address, prefix list. o le vamos a decir que es la otra red. Como que le diría la que no quiero que tenga preferencia por router 2. Y le, y le vamos a dar una metric mayor, ¿ok? Que tendría menos preferencia. Eso es todo, señores. Vamos ahora a hacerlo hacia router 3. Vamos a hacer un map hacia router 3. Y básicamente le vamos a decir lo contrario. Aquí sí si quiero que tenga preferencia la red quad A. Entonces le vamos a decir match IPv6 address, prefil list, quad A. Aquí quiero que tenga preferencia, entonces le voy a poner un metric pequeño. Hacemos otra línea, haciendo match con con el otro prefix-list que se llama prefix-list ahora le vamos a decir red ffff ya esto ahora lo que vamos a hacer es lo contrario le vamos a, decir, le vamos a poner un, un metric que no que no tenga mucha prioridad es decir metric 20 tiene más prioridad que metric 70 metric es el met eso es todo señores a nivel de la construcción del roadmap ahora solamente tenemos que aplicarlos router bgp 65001 adres family 6 y le vamos a decir hacia el vecino router 2 aplica el route map hacia R2 saliente y le vamos a decir lo mismo pero con el router 3 ahora hacia el router 3 aplica el route map cual hacia R3 out se puede aplicar entrante, saliente. Obviamente nos interesa out. Recordemos que el sistema autónomo 65001 le va a decir al 65002 que quiere. Vamos a ver la configuración del enrutador, Que no lo hemos hecho, así que es importante que lo veamos. Pero también nos ayuda a ver cómo está conectado, por ejemplo, Facilit en el 00. Eh, está viendo hacia la 2001 DB8 FFFF. Que fíjense que tiene puntos 2.2.1. La, la Facilit en el 01 hacia quien ve 12 es hacia router 2 la 10 ve hacia router 3 y la router 20 hacia el que se llama server que tiene la 2001 de b8 AA. la parte importante acá por ejemplo está esta address family aquí está toda la configuración de bgp vemos cómo se aplicó el route map dentro de la address family ipv6 y el y el roadmap correspondiente a cada vecino adicionalmente tendríamos lo, lo, los, los prefix list que están acá. ¿okay? El EPIFI prefix list, red 4A, que tiene 2001 db 8 aa 64 Yo pudiese tener un prefix list llamado red AAA y puede tener, contener muchas redes. Sequence 5, 10, 20, 30, todas las redes que tengo yo en un data center, lo que yo necesite. Y el mismo caso para red FFF. La manera como está construido los roadmap. Okay, tenemos dos roadmaps, uno que se llama hacia R3 y otro que se llama hacia R2. Este roadmap que dice: cuando haga match con quién, con la red 4A, asignale este met. Cuando, y ajá, esa es la primera línea, se va, a, se va a ejecutar de manera secuencial. Si, por ejemplo, lo que estoy anunciando no corresponde a la red A, sino a la FFF, va a entrar en quién, en, la, en el siguiente statement. ¿Qué que dice? Cuando haga match con red FFF, le vas a asignar un metric 70. Y hacia R2 dice exactamente lo mismo. Ok, pero básicamente lo que hicimos fue darle prioridad, como quien diría, contraria a las redes. A la final que estamos queriendo aquí, que la red AAA eh, se venga por R3 y la red FFFF se venga por R2. Vamos a ver qué pasó. Y me vengo, ajá, aquí mismo puedo hacerlo, en este que tengo esta salida. Ok, ¿qué ocurrió? Vamos a ver si, si todo está cuadrando. Aquí tengo, estoy en R3, este router que está acá. ¿Qué me está diciendo? Que la red 4A la prefiere a través de la 2001 DB813. Y precisamente lo que queríamos. ¿Cómo lo sé yo? Con este mayor que está acá. Y este eh, asterisco o star me dice que es válida. ¿Y qué me dice de la 2001 DB8 FFFF? Me dice que la prefiere por esta que está acá. Que de hecho es la red 2001 DB82. El Next hop corresponde, que es un atributo, que se mantiene dentro de todo el sistema autónomo, que es 1, 2. ¿Cómo, ¿Por qué lo está prefiriendo? Ahora el metric, que ante, arriba fíjense que siempre estuvo en 0. Ahora sí me aparece un metric indicado 20, 20 y 70. En R3 debe estar, en R2, perdón, debería estar lo contrario, BGP IPv6 Unicast. Que tengo yo la AD, la Quad A, la prefiero a través de quién? De la 132.1. Ok, lo mismo que estoy viendo aquí abajo. En el router 3. Y en este señor, 2001 de 8 FFFF. ¿Por dónde la prefiere? Por la 2001 DB8 12 2.2.1. Eh, vamos a comprobarlo. Vamos a ver si yo me vengo para el cliente. Bueno, vamos a ver. Aquí teníamos un trace a la FFF que se fue a través de la 1.2. ¿Ok? Y la 4A se fue a través de la 1.2. Ahorita, si yo le voy a hacer este, este mismo trace a la 4A. Es decir, voy a repetir este comando que está aquí, que anteriormente se me fue a través de quién? De router 2. En teoría, yo le dije que se viniera por router 3. Y bingo, se vino por router 3. ¿Ok? Qué espectacular, eso es básicamente lo que estamos queriendo. Vamos a hacer una comprobación más. Vamos a decirle, ahora no quiero que se venga por router 3, sino quiero que se venga por router 2. ¿Qué pudiese hacer yo? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos. Hay muchas maneras de hacer estas cosas, pero vamos a el route map que veía hacia router 2, vamos a crear una línea anterior. Ok, que se ejecuta antes que la línea 5. Y le vamos a decir que cuando haga match con quién? Con el, con la red 4a. Vamos a ponerle un métrico bastante pequeño. Eh, set metric 3. Cualquier cosita. Muy chico. ¿Ok? Vamos a, a limpiar las... Yo. Vamos a limpiar las sesiones FGR así completas. Eso va a tomar un tiempito. ¿Ok? La que vuelven a levantar. ¿Qué hicimos ahorita? Creamos una línea. Vamos a verlo completo con un running. Mientras otras sesiones BGP, que hicimos ahorita? Creamos esta línea que está acá. Ahora, ¿qué va a hacer en el enrutador? Cada vez que vaya a hacer un update, ¿a quién? A router 2, va a ejecutar este permit 3 que está aquí y le va a decir cuando haga match con quién, con la red AAAA, que antes asignaba un metro 70, ahora va a asignar un 3. ¿Qué va a ocurrir? del lado de este de este lado sistema autónomo debería darle preferencia que cuando el destino sea la 2001 de B8 a a a a a, -A la va a mandar por aquí arriba, ¿ok? Eso es básicamente lo que debería estar ocurriendo. Vamos a ver si es cierto. Ahora me está diciendo que la 2001 de B8 a a a a a ser alcanzada con preferencia atrás de quién? De la 2001 B8, 1, 2. A través del router 2, que es básicamente lo que hicimos. Y la FFFF no la tocamos y sigue teniendo preferencia por la 1, 2. En teoría, si yo ejecuto este trace, en vez de estar este salto aquí que indica 2001 de B8, 1, 3, 2.2.1, debería cambiar a la 2001 de B8, 1, 2, 2.2.1. Okay, y vengo, aquí apareció, 2001 de B8, 1, 2, 2.2.1. Bueno, y esto es todo lo que tengo por este video. Eh, espero que haya sido de utilidad. Básicamente es una demostración. Es una mete es una poderosa herramienta que tenemos para manipulación de tráfico entrante a nuestro sistema autónomo utilizando BGP cuando tenemos diferentes sesiones BGP hacia un mismo sistema autónomo. Bueno.